con el fin de obtener información de primera mano sobre el tema de seguridad en el municipio de Norcasia y su zona rural. El secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, se desplazó a esta región de Caldas en compañía de los altos mandos de las instituciones encargadas de la seguridad en el departamento de Caldas. El burgomaestre de esta región del Magdalena Caldense, Alberto Luis Castellanos, destacó la importancia de la presencia de las instituciones del Estado. Muy importante que ellos, como los representantes del gobierno departamental, tanto a nivel del señor gobernador como secretario de gobierno, y la policía y el comandante del departamento se acerquen a esta zona es muy satisfactorio, porque le dan a uno como mandatario una seguridad de que se siente respaldado por el gobierno departamental, y de manos de ellos pues nosotros unimos esfuerzos para poder salir adelante en los temas de convivencia ciudadana y seguridad. Por su parte, el secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, hizo énfasis en el trabajo que se está realizando mancomunadamente con las autoridades para contrarrestar la comercialización de sustancias alucinógenas en esta zona caldense. Hemos tomado las medidas necesarias para poder contrarrestar la venta de alucinógenos, de estupefacientes. Estamos viendo también la extinción de dominio para poder extinguir el dominio en las propiedades donde se venden estos alucinógenos, y la instalación de unas vallas protectoras en la vía departamental entre Dorada y Norcasia. Los proyectos de desarme infantil como Desarma tu Corazón y Cámbialo por un Balón igualmente estarán presentes en el municipio de Norcasia. Para poder tener un desarme voluntario y conllevar a la convivencia que quiere el gobernador de Caldas, el doctor Mario Estizabal, para tener y hacer de Caldas nuestra mejor empresa. Se espera que para el mes de abril la Secretaría de Gobierno haga presencia institucional con sus programas sociales en este municipio. Desde Norcasia, Magdalena Caldense, soy Pablo Tamayo para Caldas, nuestra mejor empresa.